Y hola amigos del YouTube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Ninja Gaiden Sigma. ¿Alguien ya se sabe esa introducción? Estaría como para hacer un concurso, ¿no? Y el que le salga mejor se gana un paquetazo de gansitos. Algo así. No, no es cierto. Siguiente fase de las misiones. Campo de batalla del abismo. Para estos combates necesitamos el atuendo de un verdadero maestro ninja. Que bueno, aquí en Ninja Gaiden Sigma este traje se nos da solo con pasar el modo normal. Pero va perfecto para la ocasión, ¿no? Y usted dijo que iría bien vestido, dijo el Johnson, así que comenzamos con esto. Campo de batalla del abismo, fase 1, destruye a todos tus enemigos. Parece que es una misión de derrotar a 100 demonios nada más, ¿eh? Y créanme que preferiría matar a 100 o a 200 demonios. Pero a partir de esta fase, se viene lo chido, así es. Enemigos dobles, jefes dobles, como quieren llamarlo, batallas contra jefes en parejas. Bueno, 2 contra 1, Ryu contra Alma y la demonia antigua Nichae. Dos almas en sí. La más peligrosa, sin lugar a dudas, es Nichae. Lo mejor para esta misión, así como yo la voy viendo, ok, tenemos buenas curaciones. Vamos a tranquilizarnos primero. Bien. Arte de la tormenta del hielo sería lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar rápidamente con alguna de las dos. Yo digo que debe ser con Alma, ya que Alma tiene mucha menos vida que lo que tiene Nichae. Podemos utilizar las artes con ella. Ve, mira nada más lo que le baja. Tantos saltos de Hisuna y el modo tradicional de matar a Alma rápidamente. Intentar focusear a Alma, ¿va? Porque si se nos descontrola esto y dejamos vivas a las dos un buen rato, va a ser muy complicado. Así que apenas empezar la misión, si pueden derribar a Alma con el vuelo de golondrina. Que cómo se hace esta técnica, porque algunos todavía me la preguntan. ¿Cómo se hace el vuelo de golondrina? Solo tienes que saltar y presionar el triángulo o el Y, dependiendo de dónde estés jugando. Saltas el Y o el triángulo hacia adelante y eso va a ser el vuelo de golondrina. Una de las técnicas para derribar a estas dos tan problemáticas que son. ¡Oh! Muy bien. Si quieren pasar la misión fácil, tenemos la Dark Dragon Blade. Ya, no vamos a hacerlo nosotros, ¿ok? Lo voy a hacer a Espada del Dragón. Porque sé que nadie me lo perdonaría, ¿ok? No habrá Dark Dragon Blade en estas misiones. Al menos no por ahora. Al menos que nos tardemos ya una hora en una, pues ahí sí, ¿no? No, bueno, no sé. No, ¿cómo creen? Pero si ustedes quieren hacerlo fácil, háganlo con la Dark Dragon Blade. Yo lo voy a hacer espada. Yo lo haré espada porque soy bárbaro, dice el número uno. No, no es cierto. No, yo no soy bárbaro. Ok. ¿Ya le están viendo? Se me está complicando mucho porque no he podido matar a Alma. ¡Estése quieta! No se deja agarrar. Y se me pone loca la Nichae. De hecho, es la más agresiva de las dos. ¿Ya vieron? Eso, si alguien se preguntaba qué cambia de Alma a Nichae, Nichae es mucho más agresiva. Tiene más ataques. ¡Hija del gansito! Bueno. Ahora sí me funaron en directo aquí en vivo con ustedes. La de Rachel no contó porque era Rachel. Esta sí contó. En todo el modo historia, la de la caída tampoco. Esta sí fue la primer funada. ¡Muerto! Ryoyabusa cae en combate ahora sí. Vaya lugar en el que me vine a morir. Nichae, fue una muerte muy honorable. Fue la forma más macha de morir posible. Montado Ryoyabusa en un tiburón. Montado en otro tiburón. Cosas así, ¿no? Bueno, ¿ya vieron? Sí que se complica un montón. Bueno, pues esta es una de las más complicadas. Y a partir de ahora se vienen cosas de este estilo. Al menos si respetan la mayoría de lo que eran las de Ninja Gaiden Black. Sí, sí van a ser similares. Aunque ya viene esta idea. ¡Ay! En esta hilera de misiones ya vi que sí van a cambiar un poco, pero bueno, no importa. Vamos a ver con qué sorpresas nos salen. Muy bien. Matar primero a Alma. Principal para esto. ¿Ya vieron cuánto le baja este arte? Es una de las artes más inservibles para. Bueno, o sea, seamos sinceros. Es útil contra algunos jefes como el gusano de lava, Alma, también contra Jotunfrau. Fíjate si la llegas a tener ahí, ¿sí? O hasta Hidracubos, sí, suele ser útil contra ninjas de amontón o plagas, ¿va? Pero pues lo cierto es que es uno de los nimpos menos utilizados por todo el mundo. Incluso hasta el de las bolitas de fuego, si lo llegas a dominar, es un arte que es hasta de los maestros ninja, porque te ayuda a hacer unos combos allá de más de 100, que están muy suculentos. Pero ahorita yo estoy aquí para enseñarles cómo hacerlo fácil. Al menos, si lo quieres hacer con Espada del Dragón e impresionar a la güerita de tu salón. Bueno, olviden eso. No, no lo hagan. Yo lo intenté en la secundaria.
Nunca sin presionar. Y luego ya, 8 años después y estamos haciéndolo en videos. Oh, tal vez haya alguna güerita por allí. Ah, no es cierto, ¿eh? Obviamente es juego. No vayan a pensar que soy un simp. Simp. Monas chinas, soy un simp, pero de monas chinas. ¡Oh! ¡Oh! Esos golpes de cráneos hasta a mí me duelen. Es que si se pone... ¡Ahí está! ¡Se pone loca! ¡Listo! ¡Alma derrotada! Una vez que se encuentra sola Nichaella, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer... ¡No! ¡Ok! ¡Ya! ¡Es que recuerdos de Vietnam vienen a mí! En Leyenda Eterna, ese ataque te mata instantáneamente. Al menos si estás jugando el Maestro Ninja en el Black, sí. Bueno, guardar la distancia para derrotar a Nichaella y esperar hasta que haga el... su embestida. Si no está haciendo su embestida y está en el suelo, aléjate. Si se te acerca... cuidado, te haces bolita, ¿ok? Ahí está, sigue los consejos de Marco Yabusa, el demente que habla aquí después de un litro de chocomilk antes de grabar. Ese soy yo. El modo más fácil es este. Cada que hace vuelo de golondrina, tú la contraatacas con el mismo ataque. El modo otro, que es un poco más complicado, pero que es para hacerlo más rápido, es derribarla mientras está volando. Lo mismo que Alma, una vez caída, un salto de Izuna y le bajará un cuarto de vida, dependiendo de la dificultad. Unos 5 en normal, unos 8 en difícil, unos 12 de very hard en adelante. Bueno, así se derrota a Nichaella. Con mucha calma, no vayan a perder la paciencia. Hay veces que no se deja pegar, pero solo hay que tener mucha paciencia. Lo mismo que con Doku. ¿Saben? Les he enseñado cómo matar a Doku incluso sin daños, ¿no? Pues es lo mismo. Cuidado. No se le vayan a aventar si está muy cerca de ustedes, ¿vieron? Ahí tuve que esquivar yo. Porque si me lo hubiera aventado, me pega. Tiene que estar muy lejos, porque les tiene que dar tiempo a ustedes de hacer el salto de golondrina. A ver, ¿ya ven? Alma no haría eso. Esta sí avienta 3 veces el mismo ataque. Vamos ya, déjese ganar. Aunque el tema está bien bueno, pero uff, ahí está. ¿Quién diría? La terminábamos rematando, pues, con la técnica matona. La famosísima técnica de la pared. Siguiente misión. ¿Qué nos es? No, ya vi cuál es. Mamá, no quiero ir a la escuela, no quiero... luchar contra Doku. Doku fantasma con pirañas. Acostúmbrense a luchar contra Doku fantasma con pirañas, porque pues desde la dificultad difícil en adelante todos sus combates así son con puras pirañas. Bueno, vamos a utilizar... ¿con qué le vamos a ganar? Para los que se perdieron la guía en maestro, vamos a hacerlo a la antigua, ¿no? Ya les he enseñado con Espada del Dragón, Davilaro, bueno, con de todo, ¿no? Vamos a hacerlo... con esta, a ver si todavía me acuerdo de la técnica. Bueno, me contó y pirañas. Vigorian Flail. Con el arte de las bolas del fuego, con la primera oleada de pirañas, vamos a utilizar el primer ninfo, ¿vale? Si se puede, le hace una definitiva, ya vieron que sí le da. Cuando aparezcan las otras pirañas, repiten. El 90% de las ocasiones el ninfo les va a ser recuperado. Ahí está, tenemos otro ninfo esperando. ¡Perfecto! Y se repite, ahí está. Pero espera, ¿qué es eso que hiciste con las patadas? Bueno, la clave para derrotar a Doku con las Vigorian Flail y con cualquier arma es que no se dejen intimidar por él. Sí, es un enemigo muy peligroso y estar en combate cercano contra él. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un Benito Juárez! Una curación. Bueno, no se dejen intimidar por él. Sí, es un enemigo peligrosísimo, pero si sabes cómo se mueve, puedes estar cerca de él combatiendo a puño limpio, ¿va? Y es lo que vamos a hacer con las Vigorian. El combo de X... Y y Y, o cuadro, triángulo, triángulo, es la clave para vencerlo. Una vez que completemos el combo y le demos esas patadas en su cabezota, tenemos que bajar y esquivar hacia adelante o hacia atrás, hacia cualquier lado de Doku. Esquiven su espada, rayos. Va, eso es todo. Y ya, así derrotamos a Doku. Se puede equipar también el brazalete de la potencia para vencerlo mucho más rápido, ya que incrementa el poder de las patadas. Uno de los brazaletes que casi nadie usa, pero al menos en esta batalla es clave, fundamental. Más bien con estas armas, ¿no? ¡Ay! ¡Ya se está enojando! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Ujule! Bueno, tenemos muchas curaciones. La verdad, aquí sí, en esta misión está sobrado. Y mira, todavía nos queda esta de acá que... uy, cuidado con esa mano flotante. ¡Cuidado que le quiere agarrar la jalea al Ryu! ¡Doku! Ahora sí. ¡Ven para acá, le voy a decir! Eso sí, ¿eh? Ahorita yo... estamos como en los programas esos de... no lo intenten en casa, ok. Ahorita lo hago yo así, ¿no? Pero ustedes tienen que estar concentrados y toda la cosa. Porque un solo descuido y este Doku, la verdad, es uno de los enemigos más salvajes. Uno de sus combos te terminaría acabando. Es de suerte que le pegue la técnica definitiva, ¿eh? No voy a pensar que no. Pero sí se puede. ¡Ajá!
No, pues la verdad sí, la misión está muy sobrada. Quizás si nos hubieran quitado el limpo de fuego, sí estaría muy difícil. La verdad, matar a las pirañas sin el limpo de fuego, sí se puede. Hay que hacer la matapirañas y dejar a Doku a un lado. O estar repitiendo técnica de la pared y cosas así. Pero bueno, digo, mira, nos dieron 4 curaciones chicas. 5 con las que encontramos y una curación grande. La verdad, pues la misión está muy sobrada. Ya quisiera yo que nos dieran tantos ítems. Por ejemplo, la de hace rato. Esa sí estaba. Esa para que veas, la de hace rato sí estaba para que nos dieran todo eso. Pero ya, misión completada. Vámonos con la que sigue. ¿Cuál es? Marvus, el demonio máximo. Ok, en el modo historia la verdad ahí sí, facilito, ¿no? Marvus, el más fácil entre Alma y Doku, pues Marvus. ¿Qué? ¿Querías postre? Toma, flan de coco. En esta ocasión viene acompañado, como bien su título que yo le decía de pequeño, el amo de los demonios. Ahora sí viene con todo, mira. Con gatas, quicks blancos, quicks morados, quicks de los más pequeños y una sorpresa que no querrán ver hasta el final. Se puede derrotar a Marvus si se te complica mucho con lo que veremos al final. Se puede vencerlo sin acabar con sus oleadas de demonios, ¿va? Es recomendable tener a los demonios ahí dando vueltas, pero pues yo los voy a matar para que vean qué es lo que nos sale al final. Si pueden ganarle antes de que invoque todas sus oleadas, estaría muy bien, porque lo que nos toca al final... ¡Ujule! Eso sí, es otra onda, es de hecho lo más complicado de la misión. Bueno, mientras matamos a Marvus, que es un poco complicado de vencer, quiero... agradecerles a todos ustedes por su apoyo que le han dado a esta guía de misiones. Después de ver el modo historia, que me sigan acompañando cada semana. Un gran saludo para todos ustedes por sus comentarios. Yo siempre les doy su buen corazón en cada comentario de Ninja Gaiden Sigma. Me la paso leyéndolos ahí toda la tarde del domingo. Así que muchas gracias por su apoyo. También muchas gracias para los miembros del canal. Luego me preguntan, Marco, ¿cómo puedo salir en la pantalla del inicio? Esos son los miembros, ¿vale? Muchas gracias a los miembros, que son quienes nos apoyan ahora sí que económicamente en estos momentos tan difíciles. Si quieren ser miembros del canal, aquí abajito donde dice suscribirse, a un lado aparece el botón unirse. Si ustedes le pican allí, les va a aparecer ahí todos los detalles de cómo pueden ser miembros del canal y apoyarnos también, pues si les gusta el contenido. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? Porque me lo estaban preguntando mucho. ¿Qué les da? Pues les da cierta ventaja cuando están en los directos. Su nombre aparece con una insignia, aparecen de otro color. Les mando saludos también. ¿Qué más? Aparecen en la pantalla. Tienen bellos emojis de... ¡No, ya apareció el diablo! Ahora sí. Bueno, esos son los miembros. ¡Atentos! Después de acabar con las oleadas... ¡No! Ahora sí, les voy a decir como el ese... ¿Cómo es ese meme? ¡Dios! ¡Casi metal del susto! Ahora sí, lo siento. No hay otra manera si quieren hacerlo. Al menos a la primera. No tenemos muchas curaciones en esta misión. Y al final tendremos a 2 Vigorian Berserkers. Defendiendo a Marvus. Yo recomendaría, pues, la Dark Dragon Blade. Ya si son muy hardcore, pues hagan la espada. Pero si se quieren quedar pelones, allá ustedes. Yo quiero conservar mi cabellera. Miren, hay de dos. O matar al Berserker, que nos va a dar curación asegurada. Ahorita no tengo curaciones, así que voy a intentar matarlo. O intentar matar a Marvus con todo y Berserker. Eso es más arriesgado, pero... si Marvus hace su caída... No esa, la otra. Ay, ¡se murió! ¡Ah, lo mató Marvus! No, si Marvus mata al Berserker, ni se ilusionen porque volverá a caer. Solo que tú le des el golpe final, desaparecerán. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡Panda! ¡Banda, me está picoteando, banda! ¿Qué es este animal? ¡Ayuda! ¡Qué cosa! Vaya que se está poniendo interesante esto, ¿eh? Me estoy poniendo cada vez más emocionado, como dice el Cocoon. Por ver qué más nos espera. Tanto tiempo sin jugar lo que fue Ninja Gaiden Black y ahora pasarnos a Sigma, la verdad que me vino... tremendo, la verdad, un buen descanso de esto, porque hacía tiempo que no me emocionaba con un Ninja Gaiden después de haberlos dominado tantos años, y ahora de regreso acá con Sigma, ey, ¿la espera por Sigma valió o no la pena por verme morir? Van a decir, valió cada maldito segundo. ¿Sí o no? Bueno, no, me refiero, hasta para mí, aunque el juego lo conozco como la palma de mi mano, me está costando, me está desafiando como en aquellos tiempos cuando yo no lo sabía jugar, ¿vale? Eso me está gustando mucho. Ahorita me vinieron a la mente esos recuerdos cuando tan solo esta misión
Ver al Vigorian Berserker al final. ¿Se acuerdan de la primer guía en misiones de Ninja Gaiden Black? Pues sin mucho problema, de hecho todo fue sin files y perfectamente equilibrado. ¿Cómo debe estar, no? Diría Thanos. Pues ese era el tutorial definitivo. Ahora nos toca estar luchando, ahora sí que en contra de mi memoria de pez. De lo poco que me acuerdo y con la suerte, ¿no? Ay, Dios, pero creo que mi suerte se acabó en la guía en Maestro Ninja del 2. Ahora sí, de plano, no han pasado milagros como antes. Bueno, ahora sí. ¡Ay, qué esa cosa! Esa siempre se me complica esquivarla. Ya no me acuerdo bien cómo era. Hay que dar la vuelta, pero exactamente creo que antes de que te toque. Bueno, ahora sí. Marbus, ahora sí te pasaste, ¿eh? O sea, mira, ni siquiera Doku Fantasma. Ahora sí que me burlé de Marbus. ¡Uy! Casi me agarra. Me burlo del Marbus y me humilla. ¿Por qué? Porque antes de empezar esta misión yo les dije, sí, Marbus, es una perita. O sea, es un costal de boxes. El demonio mayor más débil. Cierto, pero pues con sus Vigorian Berserker, oye, no lo sé. No le hemos bajado nada. Para que veas el Maestro Ninja, esto sí está bien, pero bien, señor perrito. Así es. Bueno, pues después de unas funadas aquí, ahora sí que nos están dando. Con muchos de ustedes estoy seguro que querían verme funado. Bueno, es que ya no puedo decir la otra palabra. Me querían ver morido, ¿no? Es que si digo eso, YouTube se enoja. Ya ven que YouTube se enoja por todo. Ya no puedes poner nada. Pero bueno, después de que me funaron ya dos veces en este video. Pues vamos a... me han comentado que si la misión de las dos copias, si es que está en este juego, ahorita no la hemos visto, hasta ahora no ha aparecido, creo que estaba más adelante. No, era en este renglón, pero ahora no está. Y la vamos a hacer, claro que sí, a pura espada, ¿no? Porque luego me preguntaron, ¿va a ser a Dark Dragonblade? ¿Los vas a trabar con el Devil Arrow? No, va a ser a pura espada. Me han pedido esa pura espada. Ya sé que la quieren en Maestro Ninja, pero luego será el Maestro Ninja. Ahorita, ve, si apenas me estoy acordando, si me mató Marbus, imagínate dos copias. Aunque créanme que de todos modos me van a costar. Dos copias, o sea, dos Fiend Ryu, dos Doppelgangers, no son cualquier cosa. Incluso en la dificultad normal, como les decía, oye, cuando alguien dijo que jugar Ninja Gaiden normal era fácil, ¿verdad? ¡Oh! Mientras vamos a platicar ya en lo que derrotamos a Marbus, vamos a utilizar bombas de humo a ver si nos desconcertan un poco al menos a Marbus para acabar con el Berserker. ¡Uy! Vamos a platicar que entre semana, muchas gracias por estarme mandando información. Ya saben que luego yo me pierdo por allí entre semana cuando me toca trabajar y no estoy enterado de nada del mundo. Pues esta semana tuvimos más rumores, como siempre, rumores que no sabemos si son, pues ahora sí que mito o realidad, sobre nueva entrega de Ninja Gaiden. Pero otra vez Ninja Gaiden 4, Marco, no, en esta ocasión fueron rumores que según otra vez están muy fuertes. Ahora sobre una trilogía que se iba a llamar Ninja Gaiden Sigma Trilogy, la cual iba a incluir, o supuestamente va a incluir, porque se supone que según va a salir, según, no sé de dónde sale la noticia, pero dicen que va a traer Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 Razor's Edge para Nintendo Switch y Play 4. Yo solo les paso el dato y les digo para los que no se enteraron, un simple rumor, ya saben, cada año nos ilusionan que rumor de Ninja Gaiden 4, rumor de un nuevo Ninja Gaiden, y hasta hoy día, desde el 2013, no se sabe nada, ¿va? Pero bueno, es bonito soñar. Yo solo les digo acá la noticia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría? Aunque eso sí, ¿puede alguien pensar en el Xbox? Se supone que esa cosa no va a salir para Xbox, así que bueno, pues yo ni me hago ilusiones, porque ya no tengo el Play 4. Dios, qué milagro acaba de pasar ahí. Me pegó de lleno la Genkidama del cochino Berserker y aún así estoy vivo. Hijo del gancito, sigues con vida. ¡Órale, ya muérase! Ahora sí me costaste, mugre Marbus. Uf, pues imaginan, ¿qué opinan de eso de la trilogía? Estaría chido, me gustaría que saliera para Xbox, pero pues no creo, la verdad. No lo van a soltar. Mi ninja dragón ya no está en el Xbox. Siguiente misión... ¡Dos dinamos! Ya decía yo que me faltaban otros lentes en la misión anterior, la parte anterior, dije, ¿esos son dos dinamos? ¿Sí? Destruye a todos los enemigos. Dos michelinos, ahí está, vamos por ellos entonces. Uf, a ver qué tal está esta. Misión completamente nueva, en esta ocasión con Ryu. Hasta ahora todas las misiones nuevas habían sido solo con Rachel, así que nos habían costado, obviamente, porque son con Rachel. Esta es nueva de Ryu y pues a ver qué tal, dos dinamos. Espera. ¡No son dos iguales! ¡Es el Dínamo Rojo que apareció en el capítulo de la... Military Supply Base, ¿no? Sí. Es el del capítulo 3 y el del capítulo... ¿Cuál fue en el Sigma? ¿El 10? ¿El 11?
El 12, creo, ¿verdad? Cuidado, que están dispare y dispare rayos. A ver, tranquilos. ¡Aguas! Ryu, te van a dejar todo rostizado como los puros rostizados que me comí ayer. Ahí está. Tranquilos, amigos. Me ha pasado. Uy, ve, me sigue pasando. Para los que pierdan la cabeza con Dynamo, que hasta el maestro ninja se pone así, incluso en Leyenda Eterna, guarden la calma, ¿vale? Sí, es muy tedioso cuando se pone a trabarte con truenos. Me ha pasado, digo, si ustedes se preguntaban si es la única vez o son los únicos a los que Dynamo se la pasa disparando. No, a mí también me pasa, pero la clave es no perder la cabeza, tranquilos. Los truenos no bajan tanto. Uno a veces se desespera y es cuando pasa que Dynamo nos llega a derrotar. Pese a ser jefe de nivel 3, tiene su chiste, ¿va? Bueno, lo que vamos a hacer con este va a ser hacer el mismo combo. Una vez que matemos a uno, a este lo vamos a matar a puro base de XY. Son combos rápidos. Y esquivar XY, Y. Ahora esquivamos. XY. Esa. ¡Oh! ¿Qué onda? Ah, había un barril explosivo. XY, Y. Esta también es una opción, ¿eh? Además de la que yo siempre les he enseñado que es la más fácil. Pues ahorita que son dos, voy a hacerle a esta. Esta, a este Dynamo ya se murió. Y ahora con este que queda, a ver. Decidí matar primero al rojo, ya que es el que no he practicado. Tenía ataques de dash. Este creo que no los tiene. No, porque, bueno, o sea, en el capítulo 3 no los tiene, no sé, en esta misión, creo que no. ¿Ya vieron que allá atrás está el helicóptero tirando misiles? Tirando papas, Dios. No, pues sí está difícil, ¿eh? Esta la quiero probar el maestro después, cuando ya me ponga de lleno a pasarlas una por una. Si se preguntan qué vamos a hacer, amigos, bueno, si quieren luego vamos a darle la vuelta a las misiones del maestro. Pero pues eso ya va a ser ahora sí que fuera de cámara. No creo que se vayan a aventar ustedes cómo me las paso en difícil y luego en muy difícil. Para llegar a Maestro Ninja, ¿verdad? ¿Te imaginas cuántas partes serían? No. Una vez que yo termine la guía en misiones fuera de cámara, pues voy a tener que yo pasar todas las misiones otra vez. Las voy a pasar en muy difícil, las voy a pasar hasta muy difícil y las voy a dejar allí para en un futuro, posiblemente el próximo año, regresamos con más Sigma. Ya sea en directos o yo creo que en videos, porque pues Ninja Gaiden siempre ha sido en videos y es como les gusta, ¿verdad? Pues regresamos de lleno con Maestro Ninja. Igual, como salga, ¿eh? Así nos aventemos partes de una hora entera por sección, porque en Maestro Ninja, híjole, no es cualquier cosa. Bueno, última y nos vamos con Rachel, la misión, esta que dice igual de derrotar a todos los enemigos. ¿Qué tenemos? ¿Qué son demonios? Vamos a ponerle... Ah, este me gusta, está muy bello ese. ¡Ay, mi waifu! Rachel, pues nada, como siempre Rachel, a falta de armas y a falta de nimpos y demás cosas, solo se puede cambiar el peinado, pero pues eso le da más poder. Pagua, ahí está, con su martillo. Bien, derrotar enemigos, que son mutantes, quicks, gatas, ahora sí que de todos los demonios. Ya habíamos tenido militares. Dime, no, espero más bien, y decir, dime que no son 100, ¿verdad? No, son 50, tienen que ser 50, no pueden ser más. Ya que no tenemos curaciones con Rachel, sí estaría peladísimo. Incluso con Ryu, los 100 se complican un buen... ¡No! ¡Albóndigas! ¡La matona! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Técnica de la pared! Oigan, también para los que me estaban preguntando entre semanas sobre el nuevo Xbox, sí lo vi, está muy padre la verdad. Ya saben que a mí me gusta mucho jugar en el Xbox. Tuve el Play en su tiempo, el Play 4, pero siempre he jugado más en el Xbox. Ok, ya a la otra voy a apostar, voy a decir, donde pase el de los tamales, me como dos tortas. No soy, bueno, híjole, ojalá fueran las de Rachel, no, bueno, siempre pasa el de los tamales. Bueno, sí, bien, nuevo Xbox, ¿qué les parece? Se ve muy chido, ¿no? Si soñar no cuesta nada, que sí saliera con un nuevo Ninja Gaiden, o con lo que les platiqué hace rato de la trilogía, ¿no? Estaría padre, pero sí lo vi. Claro, no creo tenerlo para este año porque pues ahorita está muy difícil la cosa, ¿no? Pero pues para los próximos sí, se ve bonita la nueva generación. A ver con qué cosas nos sorprenden, ¿no? No sabemos, Cher, pero bueno. Ay, perdón si escucharon el de los tamales, ¿eh? Igual, uy, no, es que de veras, luego van a decir, ¿por qué siempre pones el de los tamales? Yo no lo pongo, solito sale. Vamos, uy. Todavía nos queda un nimpo. Voy a guardarlo en caso de que la misión sea de 100. Ahí sí estaremos en problemas. Porque no es muy ágil, la verdad. Si no es a pura definitiva como lo estoy haciendo yo,
Sería una misión muy tardada, además de que sin curaciones, muy complicado el sobrevivir, ¿no? Imagínate. Podría servirnos estar practicando, ¿no? Lo del agarre. ¿Qué? 5 gatas de color negro. ¡No inventes! Lo bueno que teníamos esencia. ¡Ah, ya se acabó! Muy bien, amigos. Pues esta semana estuvo emocionante. ¿Cómo ven? Después de que ya me destrozó el Marbus. Y también a Alma. Pero bueno, era Nichae, oye. No era cualquier cosa. Nos acercamos ya al final de esta aventura en las misiones. Lo que sigue, gigantes del inframundo. Mira nada más. ¿Qué es eso? No quiero ver. Ya, no voy a ver. Nos vemos nosotros la próxima semana con más Ninja Gaiden Sigma. No voy a ver más ya. No quiero saber nada. Nos vemos la próxima. No se lo pierdan porque ya vieron que está muy buena. Vean esas miniaturas. Yo soy Marco Yabusa. Suscríbete si te gustó y... ¡nos vemos!